Thank you.
algo para seguir destacando de este famoso? Miren, aquí se reunían, estamos hablando de música ya, principio de la música tropical en Bogotá. Porque antes de la llegada de Lucho Bermúdez, ya en el 1938 se conmemoró el quinto aniversario de la fundación de la ciudad de Bogotá. No olvidemos que Bogotá es colonial, así como Santa Marta, Cartagena, Mocosa, etc. Entonces, en 1938 hubo un festín grande. Vino desde Barranquilla la famosa orquesta Sosa, con el maestro Luis Felipe Sosa, que era de Boyacá. Entre sus integrantes estuvo el gran maestro Antonio María Peñalosa, quien llegó aquí en 1938 por primera vez. Ya después llegó en 1940, él solo se quedó aquí, ya vino a estudiar con Alex Tobar y todo esto. Y en 1938 también estuvo aquí el famoso rey del porro, Luis Carlos Meyer, ¿sí? Él aquí tuvo la oportunidad, un moreno, un negro, una voz, ¿no? El famoso cantante que hemos escuchado con Graela, todos esos números. Y aquí en Bogotá tuvo la oportunidad de grabar con un músico tolimense que era de Fresno, creo que era. Milciades Garavito Huile. Él grabó un numerito, ¿cómo es? Por estar en Bogotá, ¿cómo es? La vida en la capital, te pasas siempre soñando, siendo eres el inicio, que al menos me guía mi par, y el que no tiene vicio se debe enamorar. En esa época lo que se escuchaba era la famosa rumba criolla, una especie de bambuco festivo. ¿Quiénes comandaban este movimiento? Pues Milciades Garavito y Emilio Sierra. Y también había otro maestro, se me escapa el nombre ahora. ¿Quiere decir algo, maestro? ¿Emilio Sierra? No, y había otro, sí. Bueno, ya lo menciono. ¿Antonio Sierra? Sí, Antonio Sierra, sí. Ellos tres comandaban eso. Entonces, esta música, la música bailable en Bogotá, ¿sí?, que le abrió las puertas a la música tropical, era lo que hoy llamamos algo así como carranga, que algunos lo definieron como un fandango, todo eso está en sexto octavo, bailan brincadito y y eso. Esa era la música que se bailaba en Bogotá, antes de que llegara el porro con Lucho Bermúdez. Y algo muy importante que después, cuando llegó, después llegó José Barros, que nació en 1947, y grabó también con Milciades Garavito su primer porro, lo compuso aquí en Bogotá, fue El Gallo Tuerto. Increíble. O sea que la música tropical colombiana es el resultado del aporte, no solamente de músicos costeños, no, porque también aquí Alex Tobar era bogotano, de Girardot, lo que sea. ¿Qué tal estaba Gabriel Uribe? Creo que fue costeño, ¿sí? Clarinetista excelente. Gabriel Uribe. No. Creo que él tenía familia. Bueno, Gabriel Uribe, barranquillero. Claro. Ese es el papá de Blanquita Sierra, la pianista. Blanquita Uribe, perdón. Sí, me equivoqué. Okay. Bueno, en esa época estamos recordando quiénes comandaban aquí. Entonces tenemos que hablar de los hermanos Bolívar, quienes tenían la orquesta Jazz Band Bolívar, porque eso, el término jazz band lo acuñaron fue los hermanos Lorduy, pues Francisco Lorduy en Cartagena, ¿sí? Entonces, pero esas orquestas no era que tocaban jazz, sino era el nombre, eso venía ya de New Orleans, de Estados Unidos. Pero aquí, antes de que se bailara el porro y todas esas cosas, ¿qué se bailaba aquí en Bogotá? Vamos a mencionar. De Estados Unidos, pues el Foxtrot, One Step, Charleston. Swing, bueno, correcto, muy bien. De Europa, pues sabemos que vinieron las marchas, polcas, mazurcas, contradanzas, pasodobles, toda esa música europea. De Argentina ya se escuchaban los tangos, de México las rancheras, ¿cierto? Y del interior los bambucos y pasillos. Esa era como la música, como en resumen. Pero todavía la música tropical, lo que llamamos. Ahora, ¿qué entendemos por música tropical? Que lo vamos a definir. Es una categoría que comprende géneros y estilos como el porro, el merengue, la cumbia, el fandango,
bueno, la música caribeña, en fin, es un grupo de música bailable, aunque toda la música es bailable, pero esta música es tropical y tiene sus raíces, al parecer, en el Caribe colombiano, y eso migró acá al interior, porque en todos los países, en Estados Unidos ocurrió eso con el jazz. Entonces aquí, ¿qué sería de la música tropical si no hubiera venido acá a Bogotá Lucho Bermúdez? Nos preguntamos. Lucho Bermúdez fue un gran referente para la música. Y era que pasaba esto, que la gente que asistía a las fiestas no aceptaba por ningún lado nuestra música colombiana. No aceptaba nada de bambuco, nada de pasillo, nada de porro. No lo permitían, eso era considerado vulgar. Eso era considerado muy, muy, muy campesino. Entonces, sí, lo que están diciendo, el one step, el charleston, el boogie boogie, entiendo yo, de pronto el begin, toda esta música estaba aceptada, pues, sí, por toda la gente, se llamaba culta. Sí. Entonces, ya entiendo que uno de los primeros temas que compuso el maestro Lucho, que fue Marbella, comienza, a la gente comienza como a gustarle. Y llevan eso, La Vaca Vieja, por ejemplo, fue el primer tema que aceptaron bien. En Barranquilla. En Cartagena. En Barranquilla. En Cartagena. Y en Barranquilla también. Sí, sí, sí. El primer tema que acepta la gente culta es tocar La Vaca Vieja. Porro, mentalmente porro. Y entonces ya de ahí comenzaron a ir metiendo de a poquito. Y tú, mientras hacían cuatro temas de norteamericano o europeo, hacíamos un tema colombiano. Sí, sí, antes de que el maestro intervenga, es que aquí en Bogotá, en la época de los años 20 y 30, hubo un gran maestro defensor del nacionalismo, ¿sí?, que era de la corriente de Guillermo Uribe Holguín, ¿sí?, que defendía a capa y espada el nacionalismo. Ese fue Emilio Murillo, quien fue también, era un defensor. Él no permitía que ninguna música tenía que ser del interior, esa era la música. Inclusive él fue el que impulsó a Matilde Díaz. No le dejaba que cantara bolero, sí, ni que cantara porro, ni que cantara bolero ni porro, sí, únicamente música colombiana, tampoco, así. Por eso cuando él muere, que muere el 7 de agosto de 1942, es entonces cuando ya las hermanas Elvira y Matilde se encuentran completamente libres, ya se lanzan tanto que Matilde Díaz, con el fin de ganarse más plata y para cada más. No solamente cantaba mexicano, sino que decía que ella era ranchera. Ahí es la historia. Entonces,